Hola niños y niñas del octavo año A, les habla su profesora Teresa, su profesora de artes visuales. Espero que se encuencuentren súper bien, que se estén cuidando. Chicos, quiero felicitar a los niños que han enviado su evaluación con sus trabajos y esperar que se sigan sumando al envío al correo. Y la próxima cápsula viene con evaluación. Así que vamos a hacer una evaluación en relación a todos los trabajos que hemos hecho. ¿Ya, chicos? Bueno, en esta ocasión yo les preparé una cápsula donde voy a trabajar con la unidad de expresar y crear visualmente. El objetivo es analizar manifestaciones visuales basado en la apreciación y manifestaciones estéticas. Las líneas en la vida diaria. Observemos los objetos de nuestra casa. ¿Qué tipo de líneas tienen? ¿Tienen líneas gruesas, líneas delgadas, líneas rectas, onduladas y regulares? Tenemos líneas gruesas, líneas delgadas, líneas rectas, ahí tienen forma de lápices las líneas, líneas onduladas. Las olas. ¿Tienen líneas? ¿Qué tipo de línea tienen las olas? Observa la imagen. ¿Qué tipos de líneas tendrán? Las líneas y las emociones. ¿Cómo se sienten estos personajes? ¿Cómo son sus líneas en estos rostros? Ahí, observe los rostros de estos personajes. ¿Cómo crees que se sienten ellos? ¿Cómo son sus líneas? ¿Qué sentimiento puedo expresar con estas líneas? ¿Qué sentimientos sienten ustedes al ver esta línea? Puede ser de alegría, puede ser de enojo, puede ser de tristeza. ¿Qué sentimientos expresarían ustedes con esta línea? ¿Ya? Si ustedes fueran línea, ¿cuáles serían? ¿Serían rectas? ¿Serían curvas? ¿Serían entre líneas rectas y curvas? ¿Cuál elegirían si ustedes pudieran ser una línea? ¿La amarilla, la verde, las rojas, las onduladas? Expresemos sentimientos a través de las líneas. Dibuja en tu croquera un rostro que esté. Puede estar alegre, puede estar triste, asustado, sorprendido, con miedo o otro sentimiento. Que tú elijas, elija un solo sentimiento. Pinta tu rostro con témpera y pinceles o lápices de colores. Una vez terminado tu trabajo, mándalo a mi correo. Recuerden enviar su actividad junto a su autoevaluación a mi correo. ¿Listo, chicos? Así que felicitaciones a los que lo mandan y los demás. Vamos sumándolos, vamos chicos, vamos, vamos. Envíen sus trabajos. Chao chicos, los vemos la próxima.